Bueno, tal y como anunciamos en nuestras redes, hoy iba a ser este live marcado exactamente a las 6 de la tarde para darle seguimiento y responder algunas inquietudes que tienen muchísimas personas sobre mí. En las redes en Twitter hay una gran cantidad de personas que han estado manifestando su preocupación por mi estado de salud, por todo lo que yo estoy pasando. Y muchas personalidades de diferentes áreas, de la parte política, de la parte artística, de la parte deportiva, de la parte militar, de todas las áreas que inciden en la sociedad dominicana, mostrando una preocupación, yo diría que un poco extrema sobre mí, porque la persona me conoce. Vi a Peña Suazo, que hizo unas letras, preocupada porque anuncié que iba a ser taxista y estaba preocupado y que no quiere que yo sea taxista. Asimismo vi a Claudia Pérez, la periodista La Tora, que puso en un íntegra que estaba muy preocupada por mí, que yo me veía devastado. Hay mucha gente que ha estado inquieto. Una de ellas fue una joven, o una persona, porque no la conozco bien, sino que vi en su Twitter, que decía que con tanto talento y que ella se preocupaba y que me veía un poco derrotado. Ashley F20, me parece que era su Twitter. Ese Twitter que ella hizo, pues consiguió una cantidad de reproducciones, un video donde yo salgo haciendo ejercicio y se ve como que yo estoy lleno de sudor y muchas personas pensaban como que yo estaba llorando. Pensaba la persona como que yo estaba llorando y no era así. Lo que pasa es que yo hago ejercicio todos los días y cuando estoy haciendo mi ejercicio o pongo música cristiana y me pongo a adorar a Dios porque me gusta adorar a Dios. Y siempre subo mi video en Instagram que te da un minuto así a las redes para darle movimiento a mis redes sociales. Entonces en ese video tenía un efecto que me veo bien rojo. Yo después lo vi y mi familia me llamó. ¿Qué es lo que está pasando? Preocupado. Pero realmente no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Yo sigo muy bien de salud. Luego de mi operación bariátrica yo he perdido mucho peso. Pero estoy muy bien porque ahora estoy haciendo lo que no podía hacer. Entonces ese Twitter que hizo la joven Ashley F20 tuvo una reacción de la primera dama de la República Dominicana, Raquel Albaje, donde ella manifestó en ese Twitter que reconocía el trabajo que nosotros hicimos en campaña y que valoraba mucho eso. Y eso pues me impactó de una manera que yo andaba en el carro, estaba haciendo las gestiones. Porque ustedes saben que para tú estar en una compañía tienes que hacer unas gestiones. Una compañía de taxi como taxista tiene que hacer gestiones de papeles, de buena conducta y todo ese tipo de cosas que hay que hacer. Y yo andaba en eso. Y cuando vi ese Twitter que puso Doña Raquel, pues eso me impactó y tuve que pararme a la derecha porque emocionalmente dije, wow, por fin alguien está diciendo y estratégicamente lo que había que hacer desde el principio. Yo tan siquiera estaba buscando trabajo porque se lo dije ya, ¿para qué quiero trabajo? Ya yo voy a dedicarme a lo mío porque yo tengo la capacidad y eso le doy gracias a Dios que me ha dado esa gracia, esa virtud de yo poderme reinventarme cada vez que he podido, que pueda. Me reinvento y vuelvo y salgo hacia adelante. Entonces cuando vi esa respuesta de Doña Raquel y que decía en ese mismo tuit que había que localizarme, que había que buscar la manera, que ella no sabía lo que pasó. Yo quisiera contarle a todos la realidad de mis verdades y decirle a todos lo que pasó, porque yo tengo claro perfectamente lo que pasó. Pero eso será en otro video que yo haré y voy a decir eso plenamente para que la gente sepa todo lo que yo tuve que pasar para lograr ese propósito que se llama Presidencia de la República. Con ese tweet
Doña Raquel, una vez más, se gana el cariño del pueblo, porque así mismo he visto la respuesta que le han dado a Raquel Albaje, una mujer extraordinaria, con un sentido humano único. Yo tengo 51 años de edad y yo no había visto una primera dama que tuviera una comunicación tan fluida con el pueblo como Raquel Albaje. Es más, me atrevo a decir, aunque ella ha dicho en varias ocasiones que no le interesa la política, que ella pudiera ser hasta la primera mujer presidente de nuestro país, por la cercanía que tiene con la sociedad dominicana, porque ella tiene el sentir de nosotros. Ella sabe lo que quiere el pueblo dominicano y lo ha demostrado con ese Twitter. Algo tan sencillo, era sencillo. No era tan difícil, no era crear 50 mil estrategias. Ustedes no son estrategas nada, lo que trataron de hacer estrategia en mi contra. Se quemaron como estratega. Ahí está dándole cátedra de cómo hay que hacer las cosas Raquel Albaje. Reconocer, porque tú no le puedes quitar al pueblo lo que el pueblo vivió y sintió. Usted no lo puede quitar. Lo que el pueblo vivió y sintió con la participación de Miguel Ortega en cada uno de los eventos, desde el 2016 hasta el 2020. Mire, mi hermano, eso no se lo quita a nadie, porque están todos los videos ahí, están todas las cosas. Y ella dijo lo que exactamente está diciendo el pueblo. Dijo: estamos agradecidos del trabajo de por años de Miguel Ortega. Eso me desarmó. Con una cosa tan sencilla, me desarmó. Porque era eso. Era sencillamente reconocer mi trabajo. Yo no necesito nada de eso, nada más era reconocer mi trabajo. Excúsenme que yo soy una persona muy sensible, soy muy emotivo. Esa es mi forma, de eso estoy hecho, de emociones, y las emociones me traicionan. Pero la verdad, que eso que hizo doña Raquel hoy, me llegó al corazón. Esa es la verdad. Yo lo hice con amor, sin ninguna mala intención. Y viene gente a quererme destruir a mí sin la capacidad de quererme destruir, y que con sus estrategias. Decir que yo estoy loco, que aquello. Y todavía siguen su gente diciendo eso. Era eso. Yo no necesito trabajo. Yo me puedo reinventar. Tengo la capacidad de eso. Ahora sí, Tora, estoy llorando, pero como te dije, Claudita, yo lloro de emoción, no de miedo, ni de ningún otro tipo de cosas negativas. Yo lloro porque soy una persona que tiene los sentimientos a la flor de la piel, y soy fácil de inundarme. Ahora sí, Tora. Pero vale la pena. Cuando yo veo que hay gente que valora lo que nosotros hicimos. Y yo sé que la mayoría del pueblo dominicano así lo siente y los ha vivido. Mi respeto, mi cariño. Excelentísima señora primera dama, gracias por reconocer nuestro trabajo. Eso era lo único que nosotros queríamos. Yo no necesito empleo. Y ustedes verán
que a través del tiempo, todo lo hago con excelencia. Porque le dije que iba a ser taxista y voy a ser taxista. Y seré el taxista más reconocido de la República Dominicana. Y lo haré bien como todo lo que yo he hecho en mi vida, con excelencia. Lo verán. Y mantendré informado a toda la sociedad de cada paso que dé. Porque lo único que yo tengo en mi vida, lo que Dios me puso, fue es la comunicación. Y no puedo dejar la comunicación. Tengo que mantenerme permanentemente en comunicación con mi pueblo, que me ha dado todo y todo lo que soy. Y nunca voy a defraudar mi pueblo. Nunca. Todas las personas que se han preocupado por mi estado, yo estoy bien, gracias a Dios. Por lo menos hoy, yo estoy bien. No sé mañana, no sé pasado, pero hoy yo estoy muy bien. Dani Alcántara, que lo ha manifestado en diferentes programas y en todas sus cosas, gracias, mi hermano, por preocuparte por mí. Yo estoy bien. Al mismo Peñasuazo, que decía que yo no iba a tasear, yo voy a tasear, Peñasuazo. Sí, yo voy a tasear. Yo lo que digo lo cumplo. Yo dije que iba a ser taxista y voy a ser taxista. Voy a trabajar como taxista, pero como te dije, con excelencia. Eso, que no quepa la menor duda. Gracias, doña Raquel. Dios le bendiga grandemente. Y salúdeme mucho a doña Zula. Doña Zula Corona. Gracias por ustedes estar pendiente a mí. Yo seguiré mi batalla. Dios le bendiga.